En este momento los parámetros de los signos vitales están estabilizados, se le hace constantemente los controles de laboratorio y se corrige permanentemente. Los tres están con traumatismo craneoencefálico y con problemas pulmonares, pero que indudablemente están mucho mejor dentro de las 48 horas de lo que ingresaron, y por lo tanto estamos con las esperanzas que los tres continúen su mejoría, no obstante saber de que tienen que pasar por un periodo de empeoramiento, y eso se lo trata de prevenir con todas las medidas necesarias. ¿Están bajo asistencia respiratoria mecánica? Están con asistencia respiratoria mecánica los tres. ¿El pronóstico reservado? Continúa indudablemente con el pronóstico reservado. No nos olvidemos de que ha sido un politraumatismo severo y que hace que nosotros seamos parcos en cuanto al poder decir de que ya han salido de peligro. Creo que nosotros tenemos que saber de que se está haciendo todo lo posible para que continúe esta mejoría de la salud de ellos, ¿no? Igual son pacientes con riesgo de vida. Indudablemente, si uno tiene pronóstico reservado es porque las complicaciones propias de las contusiones pulmonares que tienen los tres tengan que esperar que esa mejoría se vaya estabilizando para continuar. No nos olvidemos, son chicos jóvenes y por lo tanto con la plenitud de la salud que hace que nosotros miremos el futuro con esperanza. ¿Cuándo se va a emitir un nuevo parte médico de la evolución de los jóvenes? Lo está haciendo terapia intensiva con el doctor Rivadeneira, que lo va a hacer regularmente a las 10:30 de la mañana y posiblemente también a las 20 horas. Pero lo que sí queremos es que si hay dadores, que indudablemente necesitamos sangre para ellos y para otros pacientes que también han tenido accidentes de tránsito y se encuentran en situaciones críticas como ellos.